Libros que te permitirán pagar menos impuestos. Ya sabes que me encantan los libros, son una forma excelente de acceder a la información, pero no son la única. Aparte de esto, te recomiendo que estudies con un gestor fiscal una estrategia para pagar menos impuestos, aunque seas ahora mismo empleado. Pero estos tres libros te abrirán una puerta, te abrirán una ventana a saber cómo pagar menos impuestos de una manera legal. El primero es El Club de los Pringados, de Daniel Montero. Ten en cuenta que estos libros, por lo menos los primeros dos libros, están escritos desde el punto de vista de un empleado. Entonces, cuando habla del club de los pringados, se refiere a todos los que pagamos impuestos, y en cierto sentido sí lo somos, porque hay grandes compañías que no pagan impuestos o inclusive están en cuotas muy muy pequeñas del 1%. Ten en cuenta esto, pero cuando leas el libro de Daniel Montero, fíjate en las estrategias que usan las grandes empresas para pagar menos impuestos de manera legal. No te hace falta hacerlo de manera ilegal, porque los gobiernos incentivan ciertas conductas, como la creación de empleo o la creación de riqueza, que te permite generar menos gastos en impuestos. El segundo libro es ¿Por qué pagas menos impuestos que Apple?, de Mercedes Serrayer. Un libro muy interesante, porque hace poco Apple tenía miles y miles de millones de dineros en las Islas Caimán o por ahí, o en Jersey, no me acuerdo. Y en cuanto ha bajado los impuestos, Trump no ha quitado los impuestos, simplemente los ha bajado. Apple ha vuelto a tener el dinero en Estados Unidos. Pero es interesante las estrategias que usan las empresas para pagar menos impuestos. En este caso se habla especialmente de Apple, de manera totalmente legal. Lo que no se dan cuenta los gobiernos es que en cuanto sus impuestos se vuelven confiscatorios, el dinero de las grandes empresas se va. En un mundo globalizado no tienen fronteras para colocar el dinero, y es totalmente legal dejarlo donde ellos quieran, aunque se enfaden mucho con el tema de los paraísos fiscales. Más que paraísos fiscales, son competencia fiscal. Si en un país te cobran 50% de todo lo que ganas en impuestos y en otro país no te cobran nada, ¿a cuál llevarías tu dinero? Y aún así Apple ha llevado su dinero a Estados Unidos, porque interesa tenerlo donde haya más seguridad jurídica. Y el tercer libro es un libro de uno de los asesores de Robert Kiyosaki, que se llama Tom Wheelwright, que se llama Riqueza Libre de Impuestos. Este está disponible también en Amazon, en Kindle de Amazon. Y es un libro súper interesante, porque te habla de las estrategias paso a paso, aunque está centrado principalmente en Estados Unidos, para pagar menos impuestos. Pero los sistemas fiscales de todos los países occidentales son muy parecidos. No importa si vives en Estados Unidos, en Europa, en algún país de Latinoamérica, será muy muy parecido el sistema fiscal al que tiene Estados Unidos. Muchas veces lo único que cambia es el nombre o la cantidad del impuesto que estás pagando. Este libro te guía paso a paso para hacer una reducción de tus impuestos, aunque seas un empleado. Bueno, espero que este corto vídeo te sirva para pagar menos impuestos. Si es así, si te sirve de algo, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo y nos vemos en crearactivos.com.